Bienvenidos los que van llegando a un video nuevo. Hello, ¿cómo están? Bueno, cada día se va sumando gente nueva. Cada día vamos creciendo y eso me hace demasiado feliz. Ustedes no se imaginan. Bueno, sí se lo pueden imaginar. Para los que no me conocen, Didi Rufus de este lado del mundo. Bienvenidos los que van llegando. Hoy, sin más preámbulo, vamos a hablar de algo que prometí en mi cuenta de Instagram, arroba Didi Rufus, y es metaverso y NFT. Está súper en tendencia, ustedes lo saben mejor que yo, el tema de Meta con este cambio de nombre de Facebook y este anuncio que nos ha dado el señor Mr. Max Zuckerberg. Pero lo que he ido indagando y me he dado la tarea de indagar para ustedes es cuál es el papel de los NFT, que es muy importante y es cumbre en este nuevo mundo de realidad virtual. Ya saben cuáles son las reglas del juego: suscribirse, dar like, comentar, compartir. Si tienes alguna duda sobre este tema, si tienes alguna opinión, me gustaría que lo dejes en comentarios porque eso nos permite seguir generando contenidos y para el video mensual que hago de aclarar dudas frecuentes, pues puede que tu pregunta salga. Así que antes de continuar, yo te recomendaría que te quedes al final, hasta el final, porque, oído al tambor, voy a estarte diciendo qué recomiendo que hagas desde ya, con lo que sea que tengas, que sea un activo potencial digital, un activo digital potencial, para que tú puedas abordar cuando nos llegue todo esto y no nos agarre de sorpresa el tema del mundo realidad virtual y metaverso con tus NFT. Quédate hasta el final, ya sabes lo que pasa con Guerra Avisada y bueno, continúo. Como la idea de mis videos es que sean lo más sencillo posible, lo más didáctico posible y que entendamos los temas, quiero contarte que, por si no lo sabes, a mí me costó entenderlo hasta que tuve una epifanía. Pues ustedes saben que las madrugadas son los momentos más creativos. Tuve una epifanía en una madrugada y descubrí y entendí de qué se trata el metaverso. El metaverso, si nos vamos a la etimología de la palabra, es una realidad más allá. Entonces, por eso se crea el concepto de la realidad virtual. ¿Por qué llega el metaverso a nuestras vidas y por qué este es un concepto que, pues, no lo trae Mark Zuckerberg? Él lo que hizo fue simplemente enfocar la dinámica que conocemos hasta el momento de Facebook en torno a este mundo que se ve un poquito lejano, se ve un poquito en el futuro, pero está más cerca de lo que imaginamos. La realidad virtual, miren, no se imaginan la cantidad de cosas que vamos a poder hacer y la cantidad de cosas que necesitan jurídicamente aquí, porque eso no puedo dejarlo de lado, regularse, que necesitamos tener presentes en esos términos para ponerle nombre y apellido a ese nuevo mundo. Es darle imagen a lo que hasta el momento no hemos podido ver qué pasa detrás del internet. Que lo podamos entender de manera como que más sencilla. No sé si alguno de ustedes jugó Sims alguna vez. Bueno, yo sí. Y lo que va a pasar en la realidad virtual es que tú y yo vamos a hacer un avatar, vamos a poder irnos de compras, vamos a poder entrar con una especie de dinámica de videojuego, vamos a poder interactuar con las personas, pero de una forma brutal. Para eso necesitamos normas, para eso necesitamos ponerle valor y nombre y apellido a lo que ahí sucede y a los activos que se van a ir moviendo y generando transacciones. Entonces, la base, en definitiva, es la blockchain y, en definitiva, en mi opinión, son los NFT en gran parte. Y esto no te lo estoy diciendo en vano, porque a las pruebas me remito con la evidencia. Me gusta hablarles con la evidencia. Tokens como Mana, tokens como AXS, de proyectos como Axie Infinity, Mana de Decentraland, que es este espacio en el que se mueven trozos de parcelas y se comercializan dentro de este mundo de blockchain bajo la modalidad de NFT, han subido de una manera muy importante su valor esta semana con el anuncio del cambio de nombre de Facebook y ahora el anuncio y lanzamiento de Meta. En la realidad virtual tú vas a poder comprar obras de arte y la manera de adquirir esas obras de arte va a ser a través de NFT. Sépanlo.
Sépanlo porque eso es así. En la realidad virtual vas a poder adquirir productos de, por ejemplo, tus marcas favoritas, y la manera en cómo te lo van a comercializar y cómo se va a realizar la transacción va a ser a través de NFTs también. Cómo se le va a dar autenticidad, valor, titularidad a todo eso va a ser a través de un NFT. Vamos a poder ir a conciertos y, bueno, ya de hecho, uno de los duros del mundo del marketing y del mundo de los NFT, que para mí es un gurú, se los tengo que decir, ya lo he dicho en otros videos, el señor Gary Vee, tiene un proyecto que se llama BeFriends, y con la compra de uno de los NFTs del lanzamiento del proyecto, tenías acceso por un tiempo determinado a una de sus conferencias brutales. Entonces, esto es lo que está generando todo esto, que es una dinámica que comenzó a dar baby steps con la pandemia, tengo que decírselo. Me gusta traerles el análisis de este tema porque veo mucha gente hablando de metaverso. Es complicado digerirlo, pero definitivamente la manera más sencilla de entenderlo, desde lo que yo he comprendido, es que lo veas como una extensión de lo que sucede en nuestra realidad, pero detrás de esa pantalla. Le vamos a poder poner nombre y apellido a y caras, pero en movimiento y de una forma increíble a lo que sucede ahí atrás. Transacciones que se van a generar lógicamente necesitan respaldo y para eso tenemos el mundo de la blockchain. Todo necesita estar regulado y qué mejor manera que utilizar esta herramienta de la economía descentralizada, de las criptomonedas como medio de intercambio y de los NFT como recordatorio de que los activos digitales tienen valor y son únicos e irrepetibles, imposibles de plagiar. Y bueno, ahí te lo dejo. ¿Qué quería traerles yo como reflexión final? Y si has llegado hasta este momento del video, ¡boom! Espero que lo que estamos conversando te explote la mente. No me voy a ir a temas de ciberseguridad, temas de todo este tipo, porque no quiero que nos enredemos el papagayo. Quería hacerlo muy básico, muy elemental, muy sencillo y que entendieras la relación y cómo se conectan ambos, metaverso y NFT. Quiero que sepas que si tú quieres formar parte de la realidad virtual, desde llevarlo al siguiente nivel, no perderte nada de eso, pues yo te recomiendo que vayas transformando, hello, voy con todo, tus pinturas, tus ilustraciones, tus fotografías, etcétera, 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 en NFT. Esto es lo que yo he estado haciendo con mi trabajo artístico y te vas a dar cuenta de que no solo desde el mercado del arte, no solo desde el mercado del mundo audiovisual vamos a tener presencia para darle titularidad y valor a nuestros activos en el mundo del metaverso. Creo que va a ir más allá y todavía no tenemos las respuestas de hasta dónde puede llegar. Esto realmente es infinito. Me parece brutal, me parece apasionante y quería compartir. Tal vez si tú eres gamer, yo soy gamer, by the way, sépanlo, me gusta ser muy honesta con ustedes. De eso parten estos videos, pero tal vez si eres gamer tienes una mejor concepción, mejor entendimiento sobre lo que es el metaverso. Pero para los que no lo son, pues bueno, deseo que este video les abra un poquito la curiosidad, porque creo que todavía queda muchísimo por indagar, por estudiar, por leer, por profundizar, por contrastar en este sentido. Ejemplos de metaversos brutales que ya existen, si quieres indagar para entender de qué va. Decentraland es uno de ellos. Este espacio del que te hablé al inicio, en el que pues se trata de negociar, de adquirir, de tratar parcelas y bueno, la gente va construyendo sus realidades en torno a esos espacios y se trabaja con el maná, que es el token que funge, por qué no decirlo así, de método de intercambio para que se adquiera. ¿Qué pasó? Algo muy curioso que también demuestra el vínculo tan brutal que existe entre los NFT y el metaverso es que con este lanzamiento de Meta, además que las acciones de muchas empresas que están invirtiendo también en estos temas de metaverso están subiendo, para los que les gustan estos temas de la bolsa de valores, es que el Ether
volvió a alcanzar un máximo histórico de $4,500. Eso, pues, ¡pum! Historia corta, hecha breve. Este video ha llegado a su final. Quería despertarles la curiosidad en este tema porque es que desde que salió a mí me ha explotado la mente, que les digo. Y decirles que va a ser hasta la próxima, pero que tenemos tareas. Recuerden lo que les he comentado. Los que quieran estar a la par de entrar en realidad virtual, porque nuestros activos y todo nuestro poder creativo, para ponerlo ahí en términos de puedes emprender, puedes mostrarlo, etcétera, etcétera, y comercializarlo, tiene que tener la forma de un NFT. Entonces, ya saben que la tarea es darle play con eso, transformar en NFT lo que tú consideres que deseas comenzar a llevar a esos espacios. Por lo menos quiero llevar, y por qué no, me encantaría entrar en el metaverso con una galería con mis obras y que sean como NFTs. Why not? Ya existe en Decentraland una galería de un español, les cuento, pero ese cuento es para otro video. Y pues nada, decirles que valoro inmenso que estén aquí. Leo sus preguntas, leo sus opiniones. Y bueno, recuerden que las reglas del juego son suscribirse, dar like, comentar, compartir. Y pues nada, vamos con todo. Los quiero mucho. Los veo activos. Nos vemos la próxima semana.